Rememorar las horas antes del triunfo revolucionario y el propio acontecimiento de la entrada de Fidel a la ciudad de Santiago de Cuba hace a los combatientes santiagueros volver a vivir esos días históricos para toda Cuba. En Altos de Villalón, había allí, estábamos un grupo de compañeros mirando a Santiago y pensando que cuándo podríamos estar allá. Otra de las cosas que me impresionó fue la llegada de Fidel, que vino y citó para allí a un grupo de los capitanes de esa área de la columna. Fidel siguió, cuando terminó con todo el mundo, bajó al Escandel. Estábamos en Villalón, que fue por donde él llegó. Y de ahí, entonces nos dijo el jefe, bueno, nosotros vamos para allá abajo. Ustedes se quedan en los alrededores. Todo el que sea de Santiago tiene que estar muy alerta. Si conoce a cualquiera de los asesinos, cualquier duda que ustedes tengan, me lo plantean enseguida. Yo calculo que entre las 9 y las 10 de la noche fue que nosotros empezamos la bajada para Santiago. De ahí, bajo la columna 1, tras nosotros. Otra cosa que me causó mucho impacto fue, yo soy de Santiago, nacido y criado allí. Y nunca yo había visto tantas personas juntas. De ahí nos fuimos directamente al Parque Césped, sino que fuimos hasta la CMKC, donde Fidel, conjuntamente con este compañero locutor, puso en cadena y bueno, dio las orientaciones que ya después todos sabemos a través de la documentación que hemos leído. Y de ahí fuimos para el Parque Césped, en el Parque Césped donde pronunció Fidel sus palabras y las orientaciones que dio, bueno, todo aquello que conocimos. Seguimos en todo Santiago por ahí, después, bueno, se fue normalizando la cosa y nosotros todos nos ubicaron en la tarea que teníamos que hacer hasta que a posteriori fuimos para Camagüey, que fue donde se trasladó la columna completa. Yo creo que el más optimista que pueda ver las expectativas que tuvo del triunfo de la revolución nunca fueron las que tenemos hoy como una realidad. Tantas cosas que pensamos han sido multiplicadas por esta revolución. Son 55 años de vida. Parte de mis 78, 55 fueron en la lucha clandestina primero, después en el ejército rebelde, después pasé en comisión de servicio a una de las áreas que teníamos mayores dificultades, que era la agricultura. Empezamos la creación de talleres y una serie de escuelas para preparar el personal para todas las actividades en la agricultura. Combatientes del Ejército Rebelde, la historia viva de la revolución. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión.